dentro del área consideramos que es muy importante tener este espacio, el lugar donde los chicos pueden mostrar una culminación de todo lo que es el trabajo de la técnica. Tienen que aprovechar el enfrentar al público, el sentirse firmes, decididos. Nosotros estamos re contentos con las muestras porque este año trabajamos bajo un concepto general que nucleó, digamos, todos los trabajos que se pudieron ver en la muestra. Involucró a todo el plantel docente y a todos los alumnos y de esa manera trabajamos bajo un concepto que en este caso fue el circo criollo y el ballet folclórico nacional en sus inicios, en un homenaje al chúcaro en sus 101 años hoy, y también para entender un poco el proceso de la danza folclórica con una función distinta. Hicimos los vestuarios, hicimos la escenografía. Las muestras se desarrollaron este año en el espacio cultural de Fundación Cultural Patagonia, un ámbito bien preparado como para que los chicos hagan todo lo que practican durante el año, lo que aprenden. Es la oportunidad en que logramos intercambiar entre colegas, poder ver el proceso en el que están los compañeros de trabajo y asimismo los estudiantes. Estamos en un proceso de formación dentro de un proyecto pedagógico artístico y desde ese punto de vista es importante que les chiques tengan sus espacios para compartir sus procesos, digamos, en todas las instancias de su carrera. Primero quería agradecer a todos los padres por acompañar a la escuela, por llevar también alimentos que fuimos recaudando para llevar a merenderos. Para los chicos es muy importante porque necesitamos escenario, bailar. Es muy emocionante ver a los chicos maquillándose, ver felices, ponerse nerviosos ahí y salir al escenario y que los padres aplauden. Fueron 5 días maravillosos con sala llena, lo cual significa que los padres, los docentes, alumnos se interesaron en esas muestras. Es un formato nuevo que estamos aplicando la segunda vez, donde cada área tiene su muestra y aparte los profesorados se juntan con los trayectos. Juntamos más de 1 tonelada de alimentos no perecederos para 2 merenderos de roca. En todas las áreas estoy muy conforme con todo lo que han hecho todos los chicos y felicito a todos los profesores, ayudantes y los alumnos y los padres que apoyaron, ¿no?